Bien. Muy buenos días a los conciudadanos del distrito Juan Rodríguez. Muchas gracias a la mesa principal por darme la oportunidad y a todos ustedes. Voy a ser breve. Yo estoy muy emocionado porque cuando viene algo nuevo y bueno para Barranca, me acuerdo siempre de mi abuelo Juan Rodríguez y de mi padre Picho Rodríguez. Yo traigo la buena nueva a Limber, a nuestro nuevo alcalde, a la gobernadora y principalmente a todos los ciudadanos de Barranca. Que yo estuve pensando en estos días, caramba, viene un camión nuevo para los bomberos, pero tenemos agua para llenarlo. De ahí me surge la idea, ¿dónde vamos a llenar ese camión cuántas veces sea necesario en breve tiempo? Y me acordé que ahí en el Batey, como le decimos todos, lugar donde nació mi padre, donde vivió Juan Rodríguez toda la vida hasta que se fue al exilio, existen los medios para llenar ese camión cuantas veces sea necesario. Pero, dije, ven acá, pero ¿qué yo gano con donarle toda el agua que necesite ese camión? Convencí a mi familia, a mis hermanos, de que por qué no nos acercábamos al gobierno de Luis Abinader y ya estamos en conversación para que las 27 tareas que contiene lo que es la administración, el Batey de ahí, donde nació, repito, mi padre, estamos en conversación con el gobierno para que el gobierno disponga de ellas para la construcción de la Plaza Central de Barranca, para la construcción del ayuntamiento y para la construcción del primer museo que va a haber aquí en la zona, en honor no a Juan Rodríguez, en honor a todos los combatientes que vinieron en las tres expediciones, porque Juan Rodríguez no vino en las expediciones contra Trujillo solo. Hay demasiada gente que reconocerle su vida, su labor y su trabajo y su valentía para hacer un museo solamente por la vida de Juan Rodríguez y José Horacio Rodríguez. No, ese museo va a ser en honor a todos los combatientes. Quiere decir que prontamente llegaremos a un feliz acuerdo para que el gobierno municipal, a través de nuestro síndico Wadi y nuestro ministro y nuestra gobernadora, dispongan de esos terrenos para que se haga el Parque Central de Barranca para el bienestar de todos nosotros.